Con una inversión de 8.500 millones de pesos estamos recuperando una hectárea de espacio público perdido. Aquí funcionaba una cancha de fútbol y de aquí salían los grandes del fútbol del Atlántico. Víctor Danilo Pacheco, así se llamaba este espacio público que se dedicaba al fútbol. Pero al final estaba completamente abandonado. Era un potrero, como ellos mismos lo decían. Cada vez que teníamos un sepelio tenían que suspender las prácticas de fútbol porque venía pues toda la romería que llegaba al sepelio. Pero ahora lo independizamos, además mejoramos el acceso al cementerio, dimos dignidad en la zona, alumbrado público, zonas peatonales, gimnasios biosaludables, zonas de esparcimiento, juegos infantiles, porque fue una intervención integral, que lo que buscaba es generar un espacio deportivo para formar a los mejores del fútbol de Colombia aquí en Suán, pero también mejorar el espacio público, generar sana convivencia, que los vecinos se encontraran y que tuvieran todas las condiciones para poder vivir feliz entre ellos. Por eso hoy estamos felices de entregar este espacio público, pero además de tener este gran partido de fútbol inaugural, donde vamos a tener a las glorias del fútbol, liderado por Víctor Danilo Pacheco, con el Pibe, con el Piojo, con todo lo, con Fiorillo, con todas las glorias que tradicionalmente nos hicieron vibrar, así como también con el equipo de Suán, que son los trabajadores de la obra, con presencia del alcalde, con presencia de nuestro secretario general, en fin, los locales contra las estrellas. Esperemos a ver qué sale de ese gran partido inaugural. Danilo Cabarcas Orozco, alcalde municipal de Suán. Así es, contento con esta obra que le estamos entregando a Suán, entregándosela a nuestros niños para que practiquen el deporte de mejor manera, para que se proyecten. Es una obra que es de todos los suaneros que anhelamos y que hoy es una realidad gracias a la gestión que hicimos ante la gobernación y que ella muy amablemente nos concedió esta petición. Eso, estamos. Para todos los niños y jóvenes que saben que vale la pena soñar. ¡Vive Suanero! ¡El pibe de este! Muy buenas tardes a la comunidad.
encuentra la forma como hay que tenerlo. Estos jugadores tienen mucha inteligencia, tanto en la cabeza como en los pies. Disfrutan el fútbol y lo hacen muy especial. La verdad es que está viendo. Sí, señor. Otra vez se juntaron los magos de la pelota.